Arratsaldeon guztiei, bertaratu zareten guztiei. Bueno, ezagutzen ez nau zuen ontzat, ez baina izere gaurko protagonista ni izango, Idoia Zengotita bengoa naiz, ni Iratzar Fundazioko kidea naiz, eta bueno, Iratzar Fundaziotik gaurko hitzaldi hau antolatu nahi izan dugu, ba, gure egitekoetatik bat, badelako behintzate borroka ideologikoa egitea, borroka kulturala egitea, ez, eta pentsatzen genuen, ba, gai honekin bete-betean jotzen genuela behintzate horietako batean, eta gainera izan dugu ba, aukera bat, edo eskura etorri zaigu aukera bat, Silvina eta Javier ezagutzen genituela, eta batu nahi izan ditugu ba, elkagorko elkarrezketa hau egiteko Arnaldorekin batera. Baita esatea, ikusiko zenuten bezala, izenburuan jarri dugu legea eta legitimitatea ala batekin erdian, galdera ikurrarekin provokatzaile izan genuen, edo dantzan jarri nahiko ditugu gaur bi kontzeptu hoiek, badakigu kontzeptu teknikoak izanik ere, ez, bueno, badutela politikotik asko eta bete-betean horretan sartuko gara. Pare bat ohar botako ditut hitzaldia hasi aurretik, batetik hitzaldia solasaldi bezala planteatu dugu uste dugulako hirurek ere esaten duten hori oso osagarri, ez, eta komplementario egingo dutelako, naturalean egin nahi dugu, eta gero tarte bat irekiko dugu ere, ba, zuen galderak, zuen hausnarketak, gurekin partekatu eta alaritzeko. Bai esatea ere, hitzaldia gazteleraz izango dela, islarien hizkuntza dela medio, eta horrela egingo dugula. Norbaitek arazorik badu, ba, bueno, euskaraz egin dezala galdera, eta ni arduratuko naiz gaztelerala ala edo hola itzultzen. Eta, bueno, estaba presentando la charla de hoy. Dicho esto, voy a empezar, o me voy a cambiar al castellano, y voy a presentar a los monstruos que tenemos hoy en la mesa para abordar este tema. Bueno, en principio, os presento a Silvina Romano y voy a leer su currículum porque es muy extenso. Silvina es doctora en ciencia política, licenciada en historia y en comunicación social. Es investigadora del CONICET, es Consejo Nacional de Investigaciones Técnicas y Científicas en el Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe en la Universidad de Buenos Aires y es miembro del Consejo Ejecutivo de CELAG y coordina la Unidad de Análisis de Estudios de Estados Unidos y América Latina. Ongi etorri Silvina, bienvenida. Javier Pérez Royo es jurista, catedrático en Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla, doctorado en Derecho, ha sido profesor y rector en esa universidad, si no me equivoco, y fue miembro de la Comisión Redactora del Estatuto de Autonomía de Andalucía y participó también en la redacción del Estatuto de Cataluña en 2006, creo, colaborador habitual en medios y autor de obras sobre Derecho Constitucional. Y por último, azkenik, Arnaldo Otegi, que creo que en esta sala no necesita presentación, pero bueno, ongi etorri Arnaldo Suere, filósofo, y por lo que me han comentado, empezaste a estudiar Derecho, creo. Militante político, una de las figuras más conocidas del independentismo vasco y ha sido parlamentario y portavoz, actualmente secretario general de H. Bildu. Ongi etorri a los tres, bienvenidas. Bueno, para empezar, igual una pregunta a modo introductorio a Silvina Romano. Silvina, ¿qué es el lawfare? ¿Por qué? ¿Para qué se utiliza? ¿Dirías que se judicializa la política o se politiza la justicia? Y en las investigaciones que hacéis en el Observatorio de Lawfare en CELAG, apuntáis que tenemos que entender el lawfare como una disciplina multidimensional. Bueno, hola a todas y todos. Me voy a poner un timer acá porque si no, después ya no paro, me pongo a hablar. Entonces tengo esta cosa. Les agradezco mucho la invitación. Me parece importante que logremos darle proyección no solamente al concepto, sino a lo que implica para la política. ¿No? La implicancia política que tiene el lawfare, que en América Latina lo venimos viviendo hace, yo diría, 10 años, con, digamos, bastante concreto, con altos costos para la política,
pero que a nivel internacional tiene incluso otra connotación, ¿no? No se trabaja el Laufer desde una perspectiva política, sino desde la perspectiva de relaciones internacionales, que ya sabemos que se denominan a sí mismos como apolíticos o ideológicos, ¿no? Entonces, nuestro trabajo en América Latina es darle el sentido político que tiene, porque si bien es una... ¿Por qué Laufer? Es una combinación entre law y warfare, ley y guerra. Es la guerra por la vía judicial mediática, pero no es una guerra contra cualquiera, sino contra determinados líderes y sectores de la política. Y se hace por la vía judicial mediática porque se busca una manera aparentemente legal o de fachada legal para expulsar de la política formal a ciertos sectores en determinados momentos políticos. Es decir, por ejemplo, que no se puedan presentar elecciones. Lograr judicializar a alguien en un momento previo a la confección de una lista electoral y entonces tú no te puedes presentar. Y ya está, quedaste fuera de juego de una manera bastante elegante, pero que en realidad tiene un trasfondo muy oscuro, que es un poco lo que quiero contar, de lo que se habla menos. En América Latina viene del hilo, ¿no?, de las relaciones de Estados Unidos con América, con nuestra región, unas relaciones, sobre todo desde la Guerra Fría hasta la actualidad, caracterizadas por un golpismo permanente de Estados Unidos, ¿no es cierto? Hay gente que le dice imperialismo, otra gente que expansionismo económico, como quieran llamarle, digamos, siempre hubo una presencia de Estados Unidos en contra de cualquier proceso de cambio posible. Y de ahí viene el asedio contra Cuba, etc. El Laufer es una de las herramientas que se utilizan actualmente como, sobre todo, desestabilización, porque es una herramienta de poder blando. Es decir, es cómo generar inestabilidad en un determinado proceso, o en un gobierno, o en un proyecto, sin recurrir a la fuerza, bueno, a las fuerzas armadas o a las fuerzas del orden. Y aquí yo les quiero contar por lo menos cuatro dimensiones que tiene este proceso, porque es un proceso, digamos, es a mediano plazo, porque tiene todas las características de una guerra psicológica, ¿no? De una guerra psicológica que es esa guerra que se hablaba al principio de la Guerra Fría, la guerra por los corazones y las mentes. Tiene mucho de eso el Laufer, porque lo que busca, como les contaba, es que para quitar a determinados sectores de la política se tiene que trabajar mucho a nivel de relato, a nivel de discursos, y desacreditar y desmoralizar, sea el líder o el sector, ese político. Y por eso trabaja en varios planos. Uno es el judicial, que es el que más conocemos y que además acá tenemos al ídolo de todos los ídolos que nos va a hablar de eso. El de los medios de comunicación, que también se conoce. Pero hay otra parte que se habla un poquito menos, que es de lo político-económico, la economía política, y el ámbito geopolítico. Entonces, en el ámbito de lo jurídico, que es el Laufer, es cuando el aparato judicial se encumbra por encima de los otros poderes del Estado, un aparato que no es, o sea, un poder que no es elegido por el voto popular, se encumbra por encima de los otros poderes del Estado y marca, guía la política, el direccionamiento político de un determinado país. Eso lo vimos en Brasil, ¿no? Con el Laufer contra Lula, al final es el aparato judicial el que definió el devenir político y le dio la posibilidad a Bolsonaro de ganar, porque Lula no se pudo presentar y era el que en las encuestas estaba, era el preferido, pero estaba preso, nada más y nada menos, y todo el Partido de los Trabajadores muy criminalizado, ¿no?, a nivel mediático. Del aparato judicial yo diría eso, y que lo más preocupante, que es lo que hablábamos hace un rato, es que, por lo menos en América Latina, representa a una minoría privilegiada. O sea, la cúpula del aparato judicial, digamos, la gente que está ahí, representa a ricos o gente de buena cuna y que, lamentablemente, tienen una trayectoria en nuestra región que proviene desde los gobiernos cívico-militares. Digamos, las mismas familias son las que no firmaron los habeas corpus de tantos compañeros y compañeras que, bueno, tuvieron que sufrir tortura, desaparición, etc. Esa gente sigue estando en el Poder Judicial, pero arriba, ¿no? No estamos hablando de los estratos medios, ¿verdad? Ahora, el otro ámbito, el de los medios de comunicación, fundamental, porque no el líder político o la líder, digamos, de qué vive, de la credibilidad, de la lealtad que tiene la gente con respecto a esa persona, y en los medios lo que se busca es desacreditarlo, desmoralizarlo permanentemente. Hablábamos recién sobre todo de la saña con la que criminalizan los medios a las mujeres, sobre todo. Contaba sobre Dilma Rousseff,
al momento del impeachment, había The Economist, que es una revista muy renombrada, puso una portada que decía Time to go. ¿Cómo The Economist puede decidir que es el tiempo de que una presidenta se vaya? ¿Cómo pueden poner esa portada? ¿Por qué? Cristina Fernández de Kirchner, Argentina, portadas diciendo yegua. Yegua, que es una connotación brutal, digamos. Entonces, eso es parte de cómo se desacredita y se cuenta siempre la misma historia desde el mismo lugar. El relato está hilado en torno a la corrupción. Todas, todos son corruptos, todos quieren apropiarse del Estado para robar, especialmente los que están vinculados al progresismo. Ahora vamos a ir a esa parte. Pero en la cuestión mediática, un concepto espectacular es el de manufacturación de consenso, el manufacturing consent, que es de Noam Chomsky y Herman, y que ellos explican cómo hacen los medios de comunicación para un relato, repetirlo a la saciedad, con el soporte, con la legitimidad que le dan las voces expertas. Fíjense que los medios de comunicación no trabajan solos, siempre llaman a alguien de un think tank tal, del Oxford no sé qué, de la Cambridge no sé cuánto, de Transparencia Internacional, para que nos diga lo corrupta que es Cristina Fernández de Kirchner, lo mal que funcionan las instituciones en Argentina, cuando Transparencia Internacional es financiado por Hillary Clinton o Bill Gates, que son una corporación criminal. Lo que pasa es que a ellos la legalidad llega de otra manera o no llega, como pasó con... Nunca le hicieron el juicio a Hillary, nunca siguió el juicio a Hillary antes de ser elegida, que era por utilizar influencias de su lugar en la política para conseguir dinero para su campaña vía su fundación privada. Eso no, si, nadie se enteró más de eso, ni contra el hijo de Biden, ahora. Bueno, entonces, el tema de manufacturing consent es muy importante porque la sentencia contra esa persona o ese sector es en los medios de comunicación, no es en el aparato judicial, porque las sentencias en la justicia tardan un montón de tiempo, pero si igual salen los medios que vos sos culpable, que lo hiciste, después lo que sucede en la justicia, no importa, si pueden 2 años, pero la gente le va a quedar en la cabeza que vos robaste, aunque nunca se muestre una prueba sobre eso. Y ahí viene, ¿quiénes son los que roban? ¿Quiénes son los peores? Esos que están vinculados a gobiernos o a sectores que buscaron y que buscan, digamos, que el Estado intervenga en la economía. Es decir, que el Estado intervenga para redistribuir recursos, riquezas, apropiarse de los recursos de minerales, los recursos estratégicos, energéticos de ese Estado y generar políticas públicas que beneficien a las mayorías. Y ahí esto es clave, porque hay una discusión acá de que el lawfare puede ser contra la izquierda y contra la derecha. Bueno, si vamos a tomar un concepto de lawfare en términos del proceso histórico en América Latina, pues no, no es así, no es contra la izquierda y la derecha. A la derecha puede ser que se le hayan abierto algunos juicios, pero no es la manera sistemática de eliminar líderes, como sucede en la izquierda, que además está acompañada por procesos de larga duración, no es solamente una causa judicial. Cristina Fernández Kirchner tiene 12 causas, 700 denuncias. Pedro Castillo, que ahora está preso Pedro Castillo, tuvo 60 denuncias en un año y 3 pedidos de vacancia. Es decir, no es un juicio, es el goteo, es permanente y se amplían cada vez más denuncias, cada vez más procesos, y eso se vuelve para la opinión pública inadmisible. Es decir, sí, bueno, ya está, sos corrupto. Y el último, contra estos sectores, acuérdense, sectores que reclaman el Estado, es decir, el Estado para generar todo tipo de política que tenga que ver con recuperar lo público, y el Estado no empresarial. El Estado es para la mayoría, no es para que, no es de como hacía Mauricio Macri en Argentina, como si fuera su empresa. No, el Estado no es una empresa. Y el ámbito geopolítico, que es el último, y que me quedan unos minutitos, que tiene que ver con todo un trasfondo muy oscuro que hay detrás de los procesos de lawfare, de cómo se manufacturaron pruebas en contra de líderes como Lula, cómo se consiguió esa información vía embajada estadounidense que operó con mecanismos de espionaje. Quiero decir al público que una embajada es un lugar para llevar a cabo actividades diplomáticas, no espionaje. Y nadie está legislando sobre eso y está probado que llevan a cabo operativos de espionaje. Es decir, black operations. Se llaman black operations y lo están haciendo permanentemente. Esto es parte del lawfare. Sí, ¿por qué? Porque Estados Unidos tiene intereses geopolíticos clave en América Latina, en otros lados también. En Brasil les voy a contar un solo ejemplo, que es la reserva de hidrocarburos del Pre-Sal. Es una de las más importantes en plataforma submarina brasileña. Es una de las más importantes junto con lo de las Islas Malvinas. Fíjense, cuando eso se descubre en el 2005, le da
Lula, el Estado de Lula, digamos, ese gobierno, le da el monopolio a Petrobras, que es la estatal de petróleo y hidrocarburos de Brasil. Cuando uno ve progresivamente las filtraciones de Wikileaks hechas y estudios hechos por una empresa de espionaje que se llama Stratford, que trabaja para inteligencia de Estados Unidos, decía, tenemos que acabar con este monopolio de Petrobras. Es inadmisible que esa cantidad de recursos estén en manos de una empresa estatal. A los 2 meses de derrocada Dilma Rousseff, el Parlamento vota la desmonopolización y abre licitación el presal. Y estamos hablando de millones de dólares, no es como, bueno, una cosita. Es gravísimo. Entonces, no es que esto es solamente para quitar a un sector de la política, es un determinado sector que tiene determinados intereses o representa determinados intereses que a veces obstaculizan el libre mercado, el libre fluir de los intereses. Así que, bueno, yo aquí lo cerraría, no sé si quedó claro los 4, el ámbito judicial, el ámbito mediático, el ámbito de economía político, de política y economía, y el ámbito geopolítico. Listo. Vale, y ahora Javier, si nos podrías profundizar en el ámbito jurídico exactamente qué es lo que pasa y especialmente qué es lo que está pasando en el Estado español. Muy bien, muchas gracias antes de nada por la invitación. Y yo añadiría una cosita a lo que acaba de decir Silvina, es decir, la ley del más fuerte, vamos, la lawfare es la forma de manifestación última de la ley del más fuerte. La ley del más fuerte es insuprimible, no hay ninguna sociedad en la que no pueda, en la que pueda no existir la ley del más fuerte. Es un elemento imprescindible para que una sociedad no se estanque y acabe en un proceso de descomposición, pero tan importante es la ley del más fuerte como que existan controles jurídicos establecidos para el ejercicio de la ley del más fuerte. La ley del más fuerte tiene que expresarse a través de un ordenamiento jurídico en el que existan controles que tengan que ser aplicados. Y lawfare supone que el órgano de aplicación del derecho de control de la ley del más fuerte se transforma en el instrumento a favor de la ley del más fuerte, fortalece todavía más y, por lo tanto, vacía de contenido el elemento de control democrático de la ley del más fuerte. Esa es la esencia. Esa es la esencia. Lo que está diseñado para controlar el ejercicio de la ley del más fuerte se convierte en un instrumento más al servicio de la ley del más fuerte. Eso es lo feo, con todas esas manifestaciones que han habido. En España tenemos peculiaridades, esto existe en todos los países del mundo. En España, ahora mismo, y creo que son las más importantes que tenemos que tomar en consideración, que son las que se expresan a través del Poder Judicial Español. El Poder Judicial Español ha decidido progresivamente y cada vez con mayor intensidad enfrentarse a los órganos democráticamente elegidos para dirigir el país. Está entrando en un proceso de colisión con la expresión del principio de legitimación democrática del poder. Y hay dos formas en que lo está haciendo. Una es el Poder Judicial, propiamente dicho, y luego hay un órgano que no es Poder Judicial, que es el Tribunal Constitucional, que también es un instrumento del que se está haciendo uso para luchar, para combatir a los poderes democráticamente legitimados, ¿no? El Tribunal Constitucional es el más preocupante. El Tribunal Constitucional es el más preocupante en la medida en que el Tribunal Constitucional puede dar un golpe de Estado. Es el último intérprete de la Constitución, detrás de él no habla nadie, y un Tribunal Constitucional puede, en un momento determinado, pues dictar una sentencia con todas las formalidades jurídicas correspondientes, pero que detrás de esa sentencia lo que hay es un golpe de Estado. Lo que hay es un ataque frontal a lo que ha sido el funcionamiento de los órganos constitucionales elegidos por los ciudadanos para dirigir políticamente el país. El caso más claro hasta ahora ha sido la sentencia 31/2010, sobre la reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña. Ese es el caso más claro que ha habido
con diferencia. Ese, la ley de reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña, la reforma, se hizo cumpliendo escrupulosamente lo que dice la Constitución y lo que decía el Estatuto de Autonomía de Cataluña originario. Es decir, es una ley que fue aprobada por el Parlamento de Cataluña por una mayoría del 90%, que se remitió al Congreso de los Diputados y se entró en un debate entre la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados y una delegación del Parlamento proponente, en el cual se hizo un control de constitucionalidad exhaustivo de lo que había sido el estatuto aprobado por el Parlamento de Cataluña. Se llegó a un acuerdo entre la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados y la delegación de la Asamblea proponente. Ese consenso, ese acuerdo fue sometido a la votación de las Cortes Generales y posteriormente fue sometido a referéndum de los ciudadanos de Cataluña, que lo aprobaron por un 75% aproximadamente. Es decir, se siguió la fórmula que se había pactado en el 78 para la integración de las nacionalidades en el Estado. El pacto entre dos órganos parlamentarios, el Parlamento de la Nacionalidad, que pretende constituirse en comunidad autónoma por la vía del artículo 151, y la negociación con la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados y la votación del resultado de esa negociación por las Cortes Generales y, a continuación, el sometimiento del resultado de ese pacto entre los dos parlamentos a los ciudadanos de Cataluña, a los destinatarios de la norma. Es decir, es la norma más compleja y con más controles democráticos en su proceso de elaboración que ha existido en la democracia española y que puede existir en la democracia española. No hay ninguna norma que esté sometida a un proceso tan genuinamente democrático en su proceso de elaboración como es la reforma de un Estatuto de Autonomía del artículo 151. Y el de Cataluña se hizo impecablemente. No hubo ni una alteración, ni una. Y además, así fue sometido a la sanción del jefe del Estado, su promulgación, fue publicado en el 2006 y estuvo operando desde el 2006 hasta el 2010 sin que hubiera ni un solo problema de constitucionalidad en los 4 años de su aplicación. El Estado de las autonomías no se vio afectado en lo más mínimo por la entrada en vigor de la reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña. Y en consecuencia, esa norma, una vez que una norma pactada entre dos parlamentos, que hay una manifestación de dos parlamentos, no de uno solo, y que además hay un referéndum, es una norma no susceptible de ser controlada judicialmente. Y además no está previsto en la Constitución. No está previsto en la Constitución. Y cuando se previó en la Constitución el control era un control previo de constitucionalidad que desapareció con la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. Por lo tanto, no había ningún instrumento de control en el ordenamiento jurídico español que permitiera ese control. Y, sin embargo, el Tribunal Constitucional decidió autoatribuirse la competencia de hacer el control y dictó una sentencia anulatoria de determinados artículos, pero que imponía al mismo tiempo una interpretación obligatoria de otra buena parte de artículos que vaciaba por completo de contenido la reforma que había sido aprobada. Y este fue un golpe, esto fue quebrar, esto fue un golpe de Estado, porque supuso la quiebra de la fórmula de integración de las nacionalidades en el Estado que se pactó en el proceso constituyente. El Tribunal Constitucional no puede definir la forma de integración de una nacionalidad en el Estado. Puede interpretar, en caso de que haya un conflicto, la fórmula que se haya impuesto de integración de una nacionalidad en el Estado. Cualquier problema que se hubiera podido plantear en la aplicación del Estatuto reformado o en conexión con la Constitución, como consecuencia de que una ley del Estado o una ley de la Comunidad Autónoma de Cataluña pudiera ser considerada
que iba contra el bloque de la constitucionalidad, de la Constitución y del Estatuto Reformado, cualquier problema que se hubiera planteado, eso se hubiera tenido que plantear. Y ahí el Tribunal Constitucional hubiera tenido que entrar y es el único que podía haber entrado, que podía resolverlo. Lo que no podía el Tribunal era desconocer el pacto entre los dos parlamentos y el resultado de un referéndum e imponer unilateralmente la fórmula de integración de Cataluña en el Estado. Porque eso sí que supone una ruptura del pacto constituyente, una ruptura de la Constitución territorial. Y en ese sentido la sentencia fue un golpe de Estado, y como golpe de Estado, pues surtió el efecto de un golpe de Estado. El Partido Popular dio un golpe de Estado a través del Tribunal Constitucional, y el Partido Popular le impuso a Cataluña un estatuto contrario a lo que había sido pactado por su Parlamento con las Cortes Generales y aprobado por los ciudadanos en referéndum. Y desde entonces, pues estamos en Cataluña como estamos. La situación de Cataluña es una situación que no hay bloque de constitucionalidad, porque la Constitución y el Estatuto de Autonomía, que es una norma materialmente constitucional, se diferencia de la ley en que exige la adhesión ciudadana. Las normas no exigen la adhesión ciudadana. Es conveniente que la tenga. Es muy conveniente que la tenga. Pero no exige la adhesión ciudadana. Las leyes pueden ser nocivas, pero no son nunca irrelevantes. No son nunca inocuas. Y no exigen. Ahí tenemos el caso de la ley Mordaza, que todavía no hemos conseguido reformarla, que se ha aplicado ya en centenares de miles de ocasiones, que la mayoría de los ciudadanos están en contra de la misma, pero que ahí está, y está surtiendo efecto. En centenares de miles de aplicaciones ya de la ley Mordaza. Y entonces, una ley no necesita la adhesión. La Constitución y el Estatuto de Autonomía sí. Si la adhesión ciudadana, la Constitución y el Estatuto de Autonomía son letra muerta. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues ocurre que cuando no se tiene Constitución, como ocurre en Cataluña, pues vamos hacia un desorden. Y es lo que ha ocurrido desde el 2010 hasta hoy. Una situación de desorden generalizado, de desorden permanente, porque los ciudadanos no están de acuerdo con la Constitución y el Estatuto de Autonomía que ahora mismo están en vigor. Y estamos asistiendo a una situación que se complica y que tiene muchísimas formas de manifestación, prácticamente todos los días, ¿no? Ya esta semana, el día 13, hemos tenido el último auto del Tribunal Supremo rebelándose contra las Cortes Generales para aplicar el delito de malversación como a él le da la gana y no tal como lo habían aprobado por las partes de las Cortes Generales. Y eso es así, es un desorden. La Constitución y el Estatuto de Autonomía no resuelven ningún problema. La Constitución y el Estatuto de Autonomía, el bloque de constitucionalidad, no resuelve ningún problema. No hay nadie que tenga un problema en su vida, en sociedad, que se lo pueda resolver la Constitución o el Estatuto de Autonomía, pero sin la Constitución y sin el Estatuto de Autonomía, sin el bloque de autonomía, no se resuelve ninguno. La Constitución y el Estatuto de Autonomía no están para resolver problemas, sino para posibilitar que cualquier problema que se plantee tenga una respuesta política de una manera jurídicamente ordenada. Esa es la función de la Constitución y del Estatuto de Autonomía, que es una norma materialmente constitucional. Posibilitar que se dé una respuesta política de una manera jurídicamente ordenada a cualquier problema que se plantea en la vida en sociedad. Y eso es lo que se cargó la sentencia del 31-2010. Y de ahí vienen todas las cosas que han ido viniendo posteriormente y las que nos quedan por ver. Porque, claro, el problema de la integración de Cataluña dentro del Estado nos queda todavía y tienen que pronunciarse todavía. El Tribunal Constitucional le queda todavía algún pronunciamiento que hacer, le queda el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y últimamente se está incorporando ya la justicia europea a través del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que volverá a tener que intervenir una vez que el juez Pablo Llarena dicte una nueva orden de detención y entrega contra Puigdemont, Comín, Ponsatí y Luis Puig ante la justicia belga. Y ahora veremos cómo se desarrolla eso y dónde acaba, si no vuelve otra vez a acabar el tema ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que todavía. Y entonces todo eso viene de ahí, de que el Tribunal Constitucional se autoatribuyó la función de definir la fórmula de integración de Cataluña en el Estado. No de resolver problemas concretos que se plantearan
después de que hubiera sido definida por los órganos legitimados democráticamente para ellos, sino sustituir la voluntad de ellos e imponer la propia. Entonces, este es un Tribunal Constitucional, por tanto, tiene el golpe de Estado le salió además al Partido Popular de lujo. El golpe de Estado le salió de lujo. Fue un golpe con un éxito espectacular. En ese mismo año 2010, en las elecciones autonómicas que se celebraron en Cataluña, el tripartito queda desarbolado por completo. Y tiene un resultado magnífico Convergencia y Unión, y tiene un resultado magnífico también el Partido Popular en esas elecciones. Y al año siguiente, en el 2011, pues se produce la apoteosis del PP en las elecciones municipales y autonómicas de mayo del 2011 y la mayoría absoluta de Rajoy en diciembre del año 2011. Es decir, el golpe de Estado al PP le sale bien, le sale maravillosamente bien. El problema es que después tiene que gestionarlo y lo que no fue es capaz de gestionarlo. No fue capaz de gestionarlo. Y en esa legislatura la derecha española queda como minoritaria desde el 2015, desde las elecciones del 20 de diciembre del 2015, la derecha española queda como minoritaria, socialmente minoritaria, parlamentariamente minoritaria, y lo sigue siendo. Ese es el coste que tuvo, que no se expresó de manera inmediata porque estaba el tema en Cataluña todavía pendiente de la celebración del referéndum del 17 y, por lo tanto, el nacionalismo catalán no podía participar activamente en el proceso político español y había una mayoría relativa del Partido Popular que le permitió a Mariano Rajoy volver a ser presidente en el 2016, pero no tenía mayoría de gobierno. En esa legislatura, en esos años, lo único que hace Rajoy es intentar impedir que la mayoría social parlamentaria que existía en su contra pudiera expresarse políticamente y revisara lo que había sido la interpretación más reaccionaria que se había hecho hasta el momento, que fue la que había hecho el gobierno presidido por Mariano Rajoy de 2011 a 2015. No se aprueban presupuestos, no se aprueba ley, prácticamente se deja al Parlamento sin poder hacer ninguna de las tareas que tiene constitucionalmente encomendada. Eso en el 2018... julio del 2018, con la moción de censura cambia, y a partir de entonces lo que era la mayoría social, que era mayoría parlamentaria, ha venido expresándose primero de una manera tímida, lenta, y desde las elecciones de 2019 de una manera clara. Se han aprobado tres presupuestos y se han aprobado un número de leyes. Esta ha sido la legislatura más productiva de la democracia española, con leyes de calado extraordinario, de la reforma laboral, de la eutanasia, de la ley del solo sí es sí, a pesar de todos los problemas que está teniendo ahora mismo en su aplicación, de la ley trans, de los tres presupuestos, de la reforma laboral, de la forma en que se ha hecho frente a la crisis económica, a la pandemia, con las declaraciones del estado de alarma y la forma en que se ha resuelto el tema de la vacunación, con todo. O sea, esta legislatura ha sido una legislatura extraordinariamente productiva, y en la que ya se ha puesto de manifiesto que hay una mayoría social que se expresa parlamentariamente, muy difícil porque después hay que articularla, porque es muy compleja. No es una mayoría simple, no es una mayoría sencilla. Ya se ha acabado la época en la que realmente, y eso para la izquierda está así, yo creo que para la derecha también, pero para la izquierda en todo caso. La izquierda tiene que ser una izquierda que tiene que gobernar en coalición, y en coalición no como están con dos partidos. El gobierno de coalición no, el gobierno de coalición es el gobierno de todos los que participaron en la moción de censura y los que participaron en la investidura y los que han garantizado. Y eso no lo puede garantizar el Partido Socialista con Podemos exclusivamente, sino que necesita la colaboración de todos los demás, fundamentalmente de los nacionalismos catalán y vasco, y también de la parte de Valencia, de Canarias, de prácticamente todo el arco parlamentario al que no representa la derecha, al que la derecha prácticamente lo lamina, pues tiene que coaligarse. Esa es la función más importante que tiene que tener el presidente del gobierno.
presidente del Gobierno es cuidar de la coalición, entendiendo por tal no solamente el socio que está en el Gobierno, sino todos los demás grupos políticos con representación parlamentaria, sin los cuales no es posible un Gobierno democrático en sentido genuino, en sentido estricto, ¿no? Entonces, bueno, ahí el Poder Judicial está en contra y lo iremos viendo, porque ya lo va a seguir siendo hasta en todo lo que queda de legislatura, vamos, y cada vez se ve más claro. Pero, en fin, sí. Ya preguntaré si tenéis alguna cosa concreta y ya contestaré, no, ¿vale? Si le parece, luego entramos en el gobierno actual. Y lo que está pasando hoy en día. Sí, vale. Arnaldo, ¿por qué crees que en Euskal Herria se habla y conocemos este tema especialmente? Bueno, atxaldeon guztioi, lehenik eta behin. Es difícil superar a los intervinientes, anteriores, así que no voy a ser nada original y espero que por lo menos algunas cosas de las que diga tengan un cierto interés, ¿no? Me voy a quedar un poco con dos cosas que han dicho tanto una como otro, ¿no? Javier ha hablado de la singularidad de España, después haré una mención a eso, y Silvina nos ha hablado más que de un lawfare contra líderes políticos, de un lawfare contra procesos de transformación y de cambio. Y yo voy a tratar de ligar los dos trayéndolo a la realidad de nuestro país, ¿no? Yo recuerdo en algunos debates, lo digo con todos los respetos, cuando a nosotros se nos acusaba de no aceptar la pluralidad de nuestro país, nosotros a veces y nosotras decíamos siempre, todos los países son plurales, salvo quizás uno, que es el Estado español, que ciertamente es bastante singular. Y Javier ha hablado de la singularidad del Estado español y yo me voy a referir a un dato que me parece que, no con el ánimo de polemizar, sino ni con el ánimo de hablar del pasado en términos de debate político, sino yo creo que el pasado hay que aprender y debatir menos, pero sí creo que una de las singularidades del proceso político en el Estado español viene derivada de aquel famoso modelo de transición que no produjo la ruptura democrática y que, por lo tanto, no produjo la ruptura en los aparatos de Estado que sostuvieron la dictadura franquista. Aquí está buena parte del origen de nuestros males, de los vascos, de los catalanes y de todos los pueblos del Estado, ¿no? Hay que recordar que aquí se hace una transición sin ruptura y a eso le añadiría pues, un componente que se da en todos los niveles, en probablemente muchas de las judicaturas del mundo, Silvina ha hablado de América Latina, que es ahí un componente de clase en el que además la judicatura en el Estado español es una judicatura muy clasista, en la que el acceso es difícil, en la que por motivos económicos mucha gente no puede. Esto está cambiando, ¿eh? Pero que fundamentalmente, históricamente, si se puede hablar de algo como una casta, es la casta judicial en el Estado español. Y por lo tanto yo creo que la primera de las matizaciones que cabría hacer es que venimos de donde venimos y por lo tanto ahora mismo tenemos no solo un aparato judicial, sino unos aparatos de Estado que vienen de donde vienen. Y claro, esto se deja notar porque la escasa cultura democrática es bastante evidente en todos y cada uno de los aparatos del Estado. Haciendo excepciones, siempre las generalizaciones tienen un cierto riesgo de generalizar y a veces hay que hacer matizaciones, pero yo diría, pongámonos en la situación de que nosotros en el Estado español hemos heredado aparatos que sostuvieron la dictadura franquista. Luego ha podido haber cambios, etcétera, pero esa cultura no es una cultura que haya desaparecido, ¿eh? Yo he dicho en alguna ocasión que es fácil sacar a Franco del Valle de los Caídos, lo difícil es sacar a Franco de los aparatos del Estado y a los franquistas de los aparatos del Estado. Y ahí están. Segundo, lo hilo con lo que ha dicho Silvina sobre los procesos de transformación. Tenemos, por un lado, un Estado español que hace una transición de esa naturaleza y después tenemos un territorio como el nuestro, que es territorio disidente, nación disidente, pueblo disidente, que se expresa, por ejemplo, en manifestaciones de carácter democrático y popular. Tenemos un pueblo que rechaza la Constitución. Nosotros no aprobamos la Constitución española. Nosotros formamos de un pueblo que orgullosamente dice que rechazó a la OTAN, por tanto nosotros dijimos no a la OTAN y por lo tanto, además de todo eso, formamos parte de un pueblo que trata de mantener, ha desarrollado un proceso de transformación nacional y social que desde nuestro punto de vista continúa, ¿no? Entonces tenemos un modelo que nace de manera autoritaria,
aunque se revista de mucho ropaje democrático, que cosa que no vamos a negar, y un pueblo disidente. Y entre estas dos realidades lo que hay es un choque que además aquí ha tenido una vertiente de carácter armado, que felizmente ha sido superada, pero que ese choque tiene dos posibilidades de solución, ¿no? Hay una solución que es la solución dialogada y democrática, pero que es difícil de articular, con unos aparatos de Estado que están en donde han estado siempre y a los que además no les interesa la democratización, es más, al contrario, les interesa el conflicto. Y frente a la no solución negociada, lo que queda es la solución de tratar de aplastar, humillar, aniquilar políticamente a lo que es un pueblo o un espacio político más o menos mayoritario en el país que tiene un carácter nítidamente disidente, ¿no? Y nosotros hemos vivido esa experiencia en la que podemos decir que tenemos desde directores de periódicos a los que se ha cerrado el periódico han sido torturados, eliminación física a través de la guerra sucia de muchos disidentes, unas elecciones en las que había una lista de 45.000 personas, que no es que antes lo hemos comentado, que no se podían presentar porque no tenían el sufragio pasivo, y venimos de una aplicación de la legalidad a un permanente cambio de leyes ad hoc que se hacen cada vez más punitivas, reformas del Código Penal, procesos judiciales en los que se ven involucradas miles de personas, ¿no? Entonces, este es el lawfare que nosotros hemos vivido y yo estoy absolutamente de acuerdo con lo que ella dice. Algunos lo hemos sufrido con penas de cárcel, pero no es solo que se vaya a tratar de eliminar o sacar de la ecuación política o de la circulación política a determinados espacios políticos o liderazgos políticos. Lo que se trata es de evitar las transformaciones sociales y políticas que están en marcha, ¿no? Entonces, esta ha sido nuestra experiencia, ¿no? Por eso nosotros y nosotras se nos hace como muy conocido. Es decir, yo no digo por compararme, ni se me ocurre, pero es que yo hasta ahora tampoco me he podido presentar a las elecciones. Veo algunos por aquí tampoco, ¿no? Entonces, todo esto lo hemos experimentado aquí. A nosotros se nos ha impedido presentarnos a las elecciones, a nuestra gente se le ha perseguido y se le ha incluso impedido ir a una lista electoral, pero por cosas tan peregrinas como por haber escrito un artículo de opinión en un cierto medio de comunicación, no sabemos hace cuántos años, defendiendo un poco las posiciones de la izquierda independentista, ¿no? Entonces, yo diría que, a modo de resumen, no podemos en ningún caso leer en Euskal Herria, en nuestro país, nuestro pequeño pueblo, nuestra pequeña nación, este caso, que es un caso de que al final se dice eufemísticamente que el Estado es el depositario legítimo de la violencia, pero esto es una forma muy eufemística de decirlo. El Estado, además de depositario, ejerce la violencia. O sea, no es que la tenga como depositaria para que se expliquen los libros de derecho, es que además la ejerce. Y la ejerce contra liderazgos sólidos y contra procesos de transformación. Y esto es lo que hemos vivido en nuestro país. Ahora estamos en otra situación, felizmente, pero esto es algo que no es descartable. Es decir, cuando yo leo la sentencia de Oriol Junqueras, ahora mismo del Supremo, o cuando, bueno, la persecución mediática es bastante evidente, las mentiras, las manipulaciones, etcétera, etcétera, creo que esta es la situación también que vivimos aquí, ¿no? Y ciertamente me parece que esta es la situación que, como aquí se ha explicado, es una situación estructural que en el mundo, a lo largo y ancho del planeta, es instrumentalizada por los de siempre para evitar que los de siempre accedamos al poder, accedamos a construir estados y accedamos a hacer políticas públicas diferentes. No sé si me ha pasado el tiempo. No, osando. Vamos a mirar otra vez al mundo, a América Latina. Silvina, se cumplen 200 años de la doctrina Monroe, que define o apunta que América Latina es el patio trasero de Estados Unidos. Es verdad que, como apuntabais ya en esta mesa todas, hay procesos de cambio y de transformación en América Latina, las ha habido, ¿no? Y hay, pero cada vez que hay un proceso de cambio se activa otra vez todo este instrumento y engranaje de poder del lawfare. ¿Nos podrías explicar con un ejemplo concreto cómo se activan ahí en la América Latina y cómo está todo ese engranaje? Ah, y lo que más me gusta. Si se puede poner la firma, de verdad. Porque es lo que no muestran. Chomsky tiene una frase que es espectacular. Dice,
siempre les van a mostrar solamente un ladrillo, nunca les van a mostrar la pared. Te muestran solamente una parte de la historia y nunca sabes el panorama completo que es, cómo funciona el sistema capitalista. Si ves el panorama completo, con ejemplo, miren, este es, ustedes lo conocen a Rafael Correa, expresidente de Ecuador, proscrito de la política, no puede volver a Ecuador. Uno de los ejemplos más acabados de gobierno progresista, porque además durante sus gobiernos se hizo una nueva asamblea constituyente, una nueva constitución en Ecuador. Bueno, la causa por la que finalmente lo sentencian y lo proscriben de la política es la causa sobornos, que empezó con una cosa que se llamó receta arroz verde. Fíjense que arriba siempre está el gobierno de Estados Unidos. Y no es conspiración, esto es importante. Los datos que ven acá son de todo material publicado por la misma USAID, que es la Agencia Internacional para el Desarrollo de Estados Unidos. Cuando uno ve y se pone a investigar, bueno, ¿cuáles son los fondos para América Latina? Aparecen las ONG, cientos de ONG y fundaciones que financia el gobierno estadounidense y la USAID. Bien, una de las, agencias que hace operativa esta asistencia es la National Endowment for Democracy, que es la que está ahí arriba, que fue creada en los 80 para neutralizar la revolución en Nicaragua, nada más y nada menos. Viene de los 80 eso, ¿no? Es una contrainsurgente, es una organización contrainsurgente, digamos. Avalada, es bipartidista, es interesante, porque son estos, tanto demócratas como republicanos avalan este tipo de organizaciones y tienen un rol muy interesante porque es mostrar al interior de Estados Unidos de que en realidad no van con la guerra sucia, sino que van con asistencia y bueno, operan en realidad con guerra sucia. Y una de las ONGs o fundaciones que financia se llama Mil Hojas. Mil Hojas es un espacio de periodismo independiente. Nosotros en todos estos relatos de la corrupción, etcétera, hay y toda esta cosa de la libertad, la democracia, la igualdad que viene desde la Guerra Fría hasta ahora, una de las cuestiones que se machaca mucho es con la libertad de expresión. Y desde medios hegemónicos fueron muy duros con los gobiernos progresistas de América Latina en ese sentido, porque tanto el gobierno de Correa como, por ejemplo, el de Cristina Fernández de Kirchner buscaron, digamos, llevaron a cabo procesos de legalizar o ilegalizar la monopolización mediática. Se llamaban leyes de medios. Hay toda una historia de esto. ¿Para qué? Para que no haya monopolio mediático. Algo bastante razonable si queremos hablar de libertad de información. Bueno, entonces este medio de periodista independiente publica un Twitter que se titula, dice, Receta Arroz Verde, donde aseguran que este grupo de periodistas que tienen pruebas, que dan cuenta de la vinculación de Rafael Correa y varios de sus funcionarios con la causa Odebrecht. ¿Se acuerdan? Fue una mega causa judicial, la causa de la empresa Odebrecht de Brasil, que es la semilla de lo que fue el lavallato contra Lula y que se expandió a toda la región porque tienen que saber que desde el Departamento de Justicia de Estados Unidos se pidió bilateralmente, por acuerdos bilaterales previos, que todos los gobiernos le dieran toda la información a Estados Unidos antes que a sus propios aparatos judiciales de quienes estaban vinculados a la causa Odebrecht. Es algo increíble. Eso es intervención en asuntos internos. Eso es intervenir en la soberanía jurídica. Nadie dijo nada y le pasaron la información. La cuestión es que se decía eso, pero no había nada en el Twitter que demostrara, bueno, sí, seguramente un relato, pero ninguna prueba. La policía y el aparato judicial toman el Twitter como una prueba para iniciar una causa. Un Twitter que ustedes saben que el Twitter puede ser yo, Mono, Silvina, cualquier cosa. Cualquier cosa. Se toma como prueba y lo peor es que se abre la causa judicial, pero cuando Cristian Zurita, que es el periodista vinculado, llega al juicio, tenía 6.000 documentos, de repente sí tenía las pruebas. Es decir, un vínculo con inteligencia de periodista, no, algo totalmente oscuro, ¿verdad? Documentos que tampoco probaban lo que decía que había hecho Correa.
Pero con toda esa parafernalia abren el caso, hay 20 personas implicadas, incluido Jorge Glass, bueno, que estuvo preso, terrible lo de Jorge Glass, enfermo y todo, el ex vicepresidente, y Correa, proscrito de la política. Acá, ¿por qué? ¿Qué es lo que hay al costado? Al costado está la proyección internacional de todo esto, porque cuando hablan de libertad y democracia, siempre, siempre va a haber organismos internacionales, think tanks que defienden eso y que financian generalmente. Cristian Zurita ya había hecho una denuncia contra Correa porque él trabajaba en el Diario del Universo. Correa denunció al diario por difamación. Cristian Zurita le metió otra demanda y pero a Correa le dicen que va en contra de la libertad de expresión y bueno. Pero a Cristian Zurita lo apoya el Committee to Protect Journalism, donde trabaja gente como Andrés Oppenheimer, que es la derecha más recalcitrante, retrógrada, pero como está en inglés, está en New York, está bien. Y nadie dice nada. Nadie se va a fijar. Es que es terrible. Bueno, y después, los mismos que estaban en Mil Hojas están en Plan 5, que bueno, el plan del mal, porque es verdad. Y en Fundamedios, bueno, está Calderón, otro diletante, que están, fíjense, en Fundamedios, ¿con quién se articula? Con la Sociedad Interamericana de Prensa, la CIP, es lo que se hizo en los 60 para contrarrestar a Prensa Latina. Es un aparato de contrainsurgencia, diría Gregorio Seltzer, mediático, espantoso, y se sabe toda la historia de la CIP, pero igual sigue ahí la CIP. Y miren, ¿quién aparece? Fundamedios, la Secretaría General de la OEA, Almagro. Almagro es el secretario general de la OEA menos serio, dicho por la propia gente de la OEA. Es un desastre. La Organización de los Estados Americanos, que ya nació mal, porque nació en Colombia, en medio del Bogotazo, en 1948, digamos, por la democracia, es perfecto, ese, porque es eso. Tuvo el TIAR, el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, en 1947, que es el antecedente de la OTAN, se hizo antes. El acuerdo de seguridad con América Latina, Estados Unidos lo hace antes que con la Unión Europea, fíjense en ese momento la Europa, ¿no? Bueno, la OEA, ¿de dónde sale? La OEA está vinculado a todo proceso de desestabilización de la región, con pruebas muchas veces, y no hay manera de desarticular la legitimidad con la que operan con una aparente legalidad. Entonces, esto es una forma de contar esa red de poder, de cómo funciona, cómo es que te criminalizan en la prensa un día, apareces un caso y de repente sos proscrito de la política. ¿Cómo puede ser eso? Bueno, esto es un pequeño, pero se podrían hacer de otros casos. Tengo redes muy interesantes sobre el golpe en Bolivia y cómo opera también todo lo que es el ONGismo y el financiamiento internacional para desestabilizar directamente por la vía armada, finalmente. Pero primero por la ilegitimidad, o sea, deslegitimación en los medios. Y tengo una red que nunca la muestro, que es la de Almagro, que es el secretario general de la OEA. ¿Y con quién se junta Almagro? Porque al final, las redes sociológicamente muy interesantes, porque esto funciona no solamente con dinero, con relaciones sociales, vínculos familiares, que es lo que decía Wright Mills en los 50. ¿Cómo opera la élite estadounidense? Son los vínculos entre las empresas, entre las Fuerzas Armadas, entre las universidades y esos sectores de la minoría privilegiada. Y hoy nuestros aparatos judiciales están ahí, digamos, hoy tienen un rol protagónico. ¿Por qué? Y acá cierro. ¿Por qué? Que es lo que nos preguntábamos hace un rato. ¿Por qué ahora sí por la vía judicial y no tanto por esa vía de la Fuerza Armada que fue tan usada en América Latina, por favor? Bueno, desde el lamentable golpe contra Jacobo Arbenz, la desarticulación de la Revolución Boliviana, el derrocamiento de Joao Goulart, derrocamiento de Allende. ¿Por qué hoy es otra cosa? ¿Por qué se acude a lo judicial? Porque con los gobiernos progresistas hubo un proceso en América Latina de reapropiación de la democracia de parte del pueblo desde una perspectiva de democracia sustantiva, democracia real, es decir, una democracia de inclusión económica, inclusión política, inclusión cultural. No esa transición previa a la democracia que fue copiada a España y que era sin ninguna sustancia, era solamente una formalidad. No, y la gente no es tonta. Cuando funciona la democracia y tiene una sustancia, tiene justicia social, y claro, te va mejor, y sí, te va mejor.
Ese, digamos, por eso la derecha ahora tiene que recurrir a una fachada legal para hacer de cuenta que respeta algo de lo que la gente ya se apropió. Ya no la gente no acepta que le quiten la democracia. Bueno, es eso nada más. Y nada menos. Javier, ya nos has hablado de ese golpe de Estado, ¿no? Que ya apuntabas en una columna en 2007 y más recientemente has también escrito sobre la reforma del Tribunal Constitucional, ¿no? Que se ha hecho y lo calificabas como acto de piratería. ¿Nos puedes profundizar lo que está pasando? Vamos a ver, aquí hay lo que ha ocurrido. Hemos estado en estas últimas semanas, hemos estado bordeando un golpe de Estado en el sentido en el que yo creo que se quiere dar ahora mismo por la derecha española y que consiste en poner fin a esta legislatura y que haya convocatoria de elecciones de manera inmediata. Este es el objetivo que ha tenido la derecha desde el principio. Hubo el momento de impedir la investidura. Todos nos acordamos, creo, los que estamos aquí sobre todo, de Inés Arrimadas en el Parlamento pidiendo que hubiera algún valiente en el PSOE que traicionara al PSOE para evitar que fuera investido presidente Pedro Sánchez. Ya en la investidura, y bueno, el de Teruel existe, que tuvo que ser protegido por la policía porque recibió amenazas de muerte para evitar que pudiera participar en la votación de investidura, ¿no? Entonces, ese ha sido el objetivo y en estas últimas semanas, y lo han intentado varias veces en la renovación de los estados de alarma, intentar impedir la aprobación del decreto ley de renovación del estado de alarma, en la tercera renovación del estado de alarma, en la que realmente lo que se estaba buscando era que el gobierno cayera derrotado y entonces tuviera que plantearse la disolución de las cámaras y la convocatoria de nuevas elecciones, en la reforma laboral, que afortunadamente ahí pues fue el error del diputado del PP el que salvó la reforma laboral y que si no posiblemente estaríamos en otras circunstancias completamente distintas. Y ahora se ha planteado en los últimos meses con motivo de la no renovación del Consejo General del Poder Judicial, la negativa a cumplir la Constitución por parte del Partido Popular y a partir de ahí el intento del Partido Popular de enganchar con el Tribunal Constitucional, la renovación del Tribunal Constitucional e impedir la renovación del Tribunal Constitucional, con lo cual se mantenía al frente del mismo pues a una mayoría conservadora que respondía al resultado electoral del año 2011, ¿no? Y entonces ahí ha habido un intento que además hubiera podido proyectarse todavía más con la finalidad de declarar anticonstitucional la ley que impide al Consejo General del Poder Judicial en funciones hacer nombramientos y que era lo que se estaba tramando para derrotar al gobierno, dar la razón al Consejo General del Poder Judicial, declarar anticonstitucional la ley mediante la cual se impedía que el Consejo General del Poder Judicial en funciones pudiera hacer nombramientos y crear una situación insostenible que obligara a la disolución del Parlamento y a la convocatoria de elecciones. Afortunadamente ahí se reaccionó bien dentro de la minoría progresista que había dentro del Consejo General del Poder Judicial y se produjo la renovación del Tribunal Constitucional, con lo cual se quitaba la posibilidad de ese golpe de Estado. Pero eso está ahí. Ahora, el Tribunal Constitucional puede dar el golpe de Estado. El Consejo General del Poder no puede hacer mucho daño, pero no puede dar un golpe de Estado. Pero va a estar haciendo todo el daño que pueda en el tiempo en el que queda de esta legislatura, con la finalidad de influir en el resultado electoral, primero en las elecciones autonómicas y municipales en mayo y después en las elecciones generales que se produzcan a final de año. Es decir, ahora mismo el Consejo General del Poder Judicial, pues digamos la mayoría conservadora, los 8 magistrados, son los que la punta de lanza de un intento de golpe de Estado,
de revertir lo que es la manifestación de voluntad de los ciudadanos en las urnas y transformarla en algo distinto. Yo creo que este es el motivo por el cual fue Carlos Lemes. Carlos Lemes jugó aprendiz de brujo. Estuvo durante un tiempo pensando y que realmente al final él podía manejar aquello y podía darle una salida, y se dio cuenta en un momento determinado que no. Que los 8 que estaban allí iban por el golpe de Estado. Y que lo habían estado utilizando a él y que él no era. Y que usted vaya. Y él se fue porque sabía que lo que estaba en juego era eso. Y lo que no quería era pasar por ser el protagonista de ese golpe de Estado. Fue la confirmación clarísima de que eso era el objetivo que había. Entonces, no solamente tenemos un Consejo, que es un órgano de naturaleza política, es que el Consejo General del Poder Judicial no es Poder Judicial. Es un órgano de gobierno, de los jueces. Por lo tanto, es un órgano de naturaleza política y los órganos de naturaleza política tienen que tener una conexión con el principio de legitimación democrática y por eso no puede admitirse la prórroga. Los órganos de naturaleza política no cabe prórroga de mandatos y esta gente van a llegar a una situación en la que cuando se acabe después de las próximas elecciones generales, que ya veremos a ver cómo acaban y qué resultado dan y cómo se puede formar gobierno, etcétera, etcétera, y que no haya que repetir elecciones y todas estas cosas que hemos vivido ya en dos ocasiones a partir del 2015, pues antes del mes de julio no vamos a estar en condiciones de proceder a un pacto para renovar el Consejo General del Poder Judicial, con lo cual se llegará con más de 11 años. Poder Judicial con más de 11 años, es decir, con una vulneración flagrante de la Constitución en un punto esencial, ¿no? Pero la guerra ahí está. El Poder Judicial ahora mismo es el ariete de las derechas españolas, el ariete de las derechas españolas que en el momento actual juegan el papel fundamental de primero, el más importante es intentar acabar con esta legislatura y el segundo, dificultar la integración de Cataluña. De resolver el problema de la integración de Cataluña dentro del Estado, que a eso es a lo que obedece el último auto, este de 13 de febrero, de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, en el que se revela contra la reforma del delito de malversación que se ha producido en la ley que se aprobó el 20 de diciembre del año pasado, ¿no? Y bueno, eso ahí lo tenemos y es uno de los temas pendientes que habrá que ir tratando en la próxima legislatura, porque procesos de cambio de los que habla Arnaldo Otegi, ahí tenemos el Poder Judicial. El Poder Judicial sigue viniendo de la época de Franco. Es curioso porque el Poder Judicial, tal como nosotros lo conocemos en España, es un resultado del sexenio revolucionario, ¿eh? El cambio se produce, que es importantísima, la ley del Poder Judicial es del 70, es del sexenio revolucionario, es una buena ley, se hizo una buena ley. ¿Qué es lo que ocurre? Que esa ley ha sido aplicada por la restauración canovista, con lo cual la ley siguió, pero la interpretación que se hizo de la misma fue terrible. Fue después un Poder Judicial, el que se configura en la restauración, que jugará un papel decisivo contra la Segunda República. Esto no está. Hay una tesis doctoral que se hizo el año pasado en Sevilla, fantástica, donde refleja extraordinariamente bien lo que fue la acción del Poder Judicial durante la Segunda República en su conjunto, ¿no? Como instrumento contra la Segunda República y de preparación del golpe de Estado. Y esa ley orgánica del Poder Judicial estuvo vigente durante el régimen de Franco, pero aplicada. Lo mismo que se había hecho en la Segunda Restauración, pero con una multiplicado por un número X, bastante fuerte, ¿no? Y ese Poder Judicial es el que ha quedado. Ese Poder Judicial es el que ha quedado en el Estado español. Y es un Poder Judicial que incluso inicialmente se resistió a admitir que la Constitución era una norma jurídica. Esto no, ya hay una sentencia que a los alumnos se las ponía siempre. A lo mejor en el primer curso la ponía siempre y una sentencia que es nada, una sentencia minúscula en el tema que trata, ¿no? Pero de una importancia extraordinaria, porque el caso que trataba la sentencia era un caso de una señora en Cabra, en un pueblo de Córdoba, que era hija natural de un determinado señor, el señor la había reconocido,
lo había dejado en el testamento, un reconocido y una parte de sus bienes se lo había dejado, pero el señor se casa en los últimos años de su vida y con la nueva familia, pues, cambia el testamento y esta señora desaparece y pierde la herencia. Entonces acude al juez de Cabra a solicitar el reconocimiento de su derecho a la herencia de su padre y el juez de Cabra no admite el recurso, la demanda que plantea esta señora, porque se le había pasado el plazo. Porque el plazo que había en la ley era distinto para los hijos naturales que para los hijos legítimos. Y entonces a ella se le había pasado el plazo. Estamos hablando en el mes de marzo del 78. No estaba todavía la Constitución aprobada. Ella recurre ante la Audiencia Territorial de Sevilla, entonces no estábamos todavía con el Estado de las Autonomías, y en Andalucía había, como siempre, Andalucía siempre ha sido dos, Andalucía Oriental y Andalucía Occidental, desde los romanos, y había dos capitanías generales, dos universidades, dos audiencias territoriales, todo era doble, dos universidades, todo era doble en Andalucía. Andalucía es un resultado del Estatuto de Autonomía, o sea, Andalucía solamente existió comunidad a partir del Estado. Y entonces, pero en fin, en la Audiencia Territorial de Sevilla, pues recibe el recurso de esta señora y dice que cómo se va a comparar la Constitución con el Código Civil. Que el Código Civil es una norma jurídica y que la Constitución es pues, un documento político, como las leyes fundamentales de Franco, y que realmente eso, cuando el legislador lo desarrolle, pues que será ley, será norma jurídica. Pero no. Y entonces rechaza el recurso. Acude en casación al Tribunal Supremo. Y el Tribunal Supremo, en el año, esto ya estamos hablando, la Audiencia Territorial de Sevilla lo hace ya en el año, en la primavera del año 79, es decir, que ya ha entrado la Constitución en vigor. Está el artículo 14, el principio de igualdad y de no discriminación, acude en casación y el Tribunal Supremo, en el año 81, pues dice, igual que la Audiencia Territorial de Sevilla, que cómo se va a comparar la Constitución con el Código Civil, que hasta ahí podían llegar las bromas, y que eso es la Constitución, una cosa, un minuto. Bueno, entonces llega al Tribunal Supremo y es el Tribunal Supremo el que dice que la Constitución es norma jurídica y anula las sentencias de todo esto. Pero tuvo que llegar hasta el año 82 y ser el Tribunal Constitucional el que impusiera el generalato del Poder Judicial. Seguía manteniendo que la Constitución era como las leyes fundamentales de Franco. Ese es el Poder Judicial. Ese Poder Judicial que, Arnaldo, tú también has sido testigo directo y personal, pero, bueno, como decías, de todo un proceso de cambio que estamos aquí haciendo en Euskal Herria, ya apuntabas que eran 45.000 personas, ¿no?, las que no podían presentarse a las elecciones, y ahora lo estamos viendo, como has apuntado, Javier, hacia los políticos catalanes. ¿Qué lectura haces de este momento y crees que el Lawfare es algo del pasado o está vigente? Bueno, yo creo que tiene absoluta actualidad. Yo quería decir una cosa que ha comentado Javier. Yo creo que en el Estado español, aparte del apunte que he hecho antes, siempre ocurre una cosa a niveles políticos, ¿no? Y es cuando la derecha pierde las elecciones, se refugia siempre en los aparatos de Estado y sigue gobernando a través de los aparatos de Estado. Y la izquierda en el Estado español no suele tener bastantes complejos para hacerle frente a esto. Y no entiende que es una guerra en la que ellos tienen muy claro que hay determinados aparatos que no pueden perder. ¿Por qué? Pues porque desde ahí condicionan la vida política y hasta el punto que has comentado de que hay un tribunal constitucional que puede decidir que una de las cámaras o las dos cámaras en el Congreso y en el Senado no pueden debatir determinada norma. Hasta ahí. Entonces, yo creo que eso sigue ocurriendo y hay una colonización de los aparatos de Estado por parte no solo de la derecha, sino también de la extrema derecha, ¿no? Nosotros vivimos un caso particular, pero bueno, no fuimos solo nosotros los que fuimos conocidos por el caso Bateragunes, que aquí ha habido cientos y miles de personas procesadas, condenadas, torturadas, encarceladas, etcétera, etcétera, ¿no? Y yo creo que esto está de máxima actualidad, por decirlo de manera con una anécdota, ¿no? O sea, yo creo que, siempre lo digo y como nadie me lleva a la contraria, yo creo que al final me voy a creer que es verdad porque creo que es verdad. Es decir, yo soy, creo, el único ciudadano en Europa que tiene dos sentencias favorables del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, no que haya más, ¿vale? Como dato. En segundo lugar, diría otra cosa, que es
efectivamente, nosotros somos encarcelados en un contexto muy determinado. Es decir, cuando nuestro movimiento empieza a debatir sobre la conveniencia de superar por cuestiones éticas y políticas la fase de la violencia armada, a nosotros nos detienen. En ese preciso momento. Lo cual fue a nivel personal muy doloroso, pero recuerdo, porque le veo aquí a Arcais, le veo a Rafa, que nos, cuando nos iban a conducir a las dependencias policiales, nos miramos y dijimos, ahora sí que estamos seguros de que la nuestra es la buena apuesta, porque nos van a quitar de la circulación. Entonces, en ese preciso momento somos encarcelados, nos hacen un juicio rápido, yo creo que se batieron todos los récords, yo no sé, en un año ya estamos juzgados, condenados, etcétera, ¿no? Y llegamos así hasta el Tribunal de Estrasburgo. El Tribunal de Estrasburgo dictaminó que ese juicio no había sido un juicio imparcial, porque el tribunal no había sido imparcial. Entonces nosotros sometimos la causa al Tribunal Supremo, a la causa de revisión, y nos encontramos con la sorpresa de que el Supremo decidió que nos tenían que repetir el juicio. Y cuento la anécdota porque le preguntamos a Javier, le dijimos, ya, pero esto está en el Constitucional, esto no tiene, esto no puede ser. Y Javier nos dijo, os van a zumbar. Pero no tengáis ni duda que os van a volver a zumbar. ¿Por qué? Porque no han hecho todo este viaje para ponernos ahora en libertad, ¿no? Lo digo como anécdota, pero que es una anécdota que tampoco es para muchas bromas. Veremos lo que ocurre, ¿no? En cualquier caso, desde mi punto de vista, como antes he comentado, en el Estado español, pero también en el mundo, en Latinoamérica, en todos los sitios, estos son procesos que tienen más vigencia que nunca, desde mi punto de vista, ¿no? Yo creo que en el Estado español, además, ha sido vanguardia. Antes se ha comentado Silvina que muchas de las transiciones sin sustancia democrática que se hicieron en América Latina fueron copia de la española. Claro, pero la española es una transición de formas, no de contenidos. Es decir, en el Estado español se hace una transición en la que el jefe del Estado es el que ha designado a Franco y en la que hay una constitución que se basa sobre la impunidad, no es punto final, punto y seguido, la impunidad de todos los que han sostenido la dictadura, no se tocan los aparatos del Estado y además se asegura la unidad de España por encima de todas las cosas y la propiedad privada, sobre eso se basa. Y en eso siguen y la defensa ultranza que hace a veces la judicatura, a nosotros nos da la impresión, seguro que Javier en eso sabe más que nosotros, que la judicatura se ha arrogado, por ejemplo, en el proceso de Cataluña, un autopapel de garante de lo que son las esencias de la transición. Y entonces, como llegan a entender que la clase política no es capaz de sostener, como hay que sostener la unidad de España, la defensa constitucional, la defensa del régimen, pues se erigen en interpretadores de la Constitución, en interpretadores de la ley, y juegan un papel de auténtica vanguardia con respecto al resto de aparatos de Estado, ¿no? Y eso es lo que nos lleva a pensar que eso no es un instrumento del pasado, sino que es un instrumento que va a seguir operando también en el futuro. ¿Qué decir de las cacerías mediáticas? ¿Qué decir de la mentira? Pero es que aquí se elaboró un plan, recuerdo, ya no me acuerdo de qué año, que se llamaba el Plan CEN, Zona Especial Norte, en la que se recogía que daba igual si se decía una mentira o no, pero es que está escrito. Cuando tú repites una mentira permanentemente, da igual, el efecto es que la gente se lo cree, da igual que sea mentira o no. Pero estamos hablando de los años 80 aquí. ¿Qué es lo que ha sucedido desde mi punto de vista? En eso igual hemos sido vanguardia, desgraciadamente. Yo creo que, por lo menos desde nuestra experiencia, aquí operó un esquema antiterrorista, se legisló excepcionalmente porque había una operación o una estructura o una estrategia que era antiterrorista, que lo permitía todo. Cuando nosotros tratamos de superar la estrategia de la vía armada, a ellos se les cae ese castillo. Ya no hay enemigo interior. Y entonces lo que hacen es buscarse enemigos interiores. Y lo que hacen es aplicar eso a esquemas políticos. Y para mí ha sido un calco. O sea, la cacería mediática, la apertura de procesos judiciales, el intento de chantaje, el intento de penetración policial, etcétera, etcétera, no son más que cosas que intentaron hacer y hicieron con nosotros y nosotras en una determinada época. Ahora eso se ha trasladado a lo que es la política y para mí sigue siendo más o menos el esquema parecido, que es un esquema, como ha dicho Silvina, contrainsurgente, un esquema
de un Estado que no va a aceptar de ninguna de las maneras, digamos, su propia regeneración democrática, y que se va a revolver y que va a tratar en todo momento de que los procesos de transformación o los procesos de liberación no alcancen sus objetivos, ¿no? Felizmente, creo que en América Latina se está demostrando, y en muchos pueblos se está demostrando, que esta es una estrategia que da de sí lo que da de sí, pero que al final los procesos, si se hacen bien, si son populares, si no perdemos la conexión con la gente, si mantenemos la esperanza, si mantenemos el optimismo, porque esa es otra de las facetas que ha comentado ella antes, ¿no? Que es, tú pierdes toda esperanza, que por cierto era uno de los lemas que creo que estaban en los campos de concentración nazis, ¿no? Pierde toda esperanza. Vale. Entonces, aquí hay un nivel de guerra psicológica importante en la que, en definitiva, se te quiere decir, no hay alternativa. Todos y todas son iguales. Los que no son todas y todas iguales, al final los vamos a empapelar, les vamos a acusar de cosas, los vamos a denigrar, los vamos a tratar de neutralizar. Y en definitiva, yo creo que esto es un tema más actual que nunca. Es decir, ellos van a tratar de utilizar todas estas cosas para tratar de neutralizar lo que ellos consideran que son procesos que ponen en riesgo sus intereses. Y ya está. Y frente a eso nos queda, pues, la paciencia, la perseverancia, la organización y no desconectar nunca de las bases populares, que son las que en definitiva pueden hacer inclinar la balanza en un momento determinado hacia un sitio y hacia otro, sabiendo que es un trabajo muy difícil, sabiendo que los marcos culturales que han impuesto son marcos difíciles de combatir, pero sabiendo que quizás hay una oportunidad y que no tenemos más alternativa que tratar de que la oportunidad se convierta en realidad. Y con esto creo que concluyo. Es decir, estamos, a veces he utilizado, estoy mirando el tiempo, pero no me sale. Sí, bueno, estoy 9 minutos y medio. A veces hemos solido utilizar una metáfora de que, bueno, al final, los vascos, todos los pueblos del planeta, para nosotros somos abertzales y decimos, tenemos una patria, que es Euskal Herria, pero tenemos dos patrias, tenemos nuestra y la del conjunto de la gente que lucha en el mundo por construir sociedades diferentes, ¿no? Digo, estamos en mitad del mar, tenemos levantado una marejada impresionante y tenemos dos opciones. Una es dejarnos llevar, es una opción, no pinta bien, pero es una opción. Y otra es nadar, tratar de nadar. Y lo que decimos es, nosotros y nosotras no podemos garantizar a nadie que vamos a llegar, ¿vale? Pero si no nadamos, nos ahogamos. Entonces lo que planteamos es, vamos a nadar, porque quizás lleguemos. Es posible que lleguemos, en muchos sitios están llegando. Eskerrik asko por la nota positiva. Vamos a abrir turno de preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta o algo que... Bueno, un poco al hilo de lo que comentabais y bueno, un aspecto o un tema que yo creo que también en los últimos 20 años se ha trabajado mucho, ¿no? Y que tiene que ver también con lo que ha comentado Arnaldo de los 45.000, bueno, la experiencia que hemos tenido nosotros con la Audiencia Nacional, el derecho penal del enemigo, ¿no? Que yo creo que es lo que nos han aplicado y bueno... El recorrido del lawfare puede tener un recorrido corto, pero el derecho penal del enemigo yo creo que eso va a tener un recorrido largo. Quería un poco la opinión vuestra. ¿Hacen ronda de preguntas, hacen varias o respondemos como quieran? Igual vemos si hay más. Claro. Sí, luego respondes. Oye, por ahí se pueden unir las respuestas. León.
Yo os querría preguntar por la legitimidad. O sea, hemos hablado de ley, hemos hablado de los procesos existentes en Slaufer, y entonces, ¿qué es lo legítimo? ¿Dónde queda la legitimidad dentro de ese contexto? ¡Qué pregunta, filósofo! ¿Vos sos filósofo? No, la pregunta es legitimidad, oh, Dios. Voy a hacer el mate, para. ¡Qué difícil! ¿De Esteri? ¿Hay alguna otra pregunta? Vale, listo. Arratsaldeon. Una pregunta para Javier y una para Silvina. Para Silvina, un poco, bien, frente al lawfare, ¿qué? En América Latina, ¿qué es lo que se está haciendo que sea eficaz para hacerle frente? Y a Javier, ha habido un cambio en el Tribunal Constitucional, tenemos a Conde y Pompidou, que, bueno, pues por lo menos en los... Pompidou. Y tiene unos votos particulares muy interesantes durante años, incluso ha llegado a poner en duda muchas de los fallos mayoritarios, diciendo que hay una deriva muy preocupante en el propio Tribunal Constitucional. ¿Hay alguna esperanza? Sí, para Javier, la pregunta del huevo y la gallina. ¿Politización de la justicia o judicialización de la política? Para Silvina, hablas el tema del Estado, aquí ya hablábamos mucho de poderes fácticos, el deep state, el Estado profundo. Eta azkena, Arnaldo, con las dos, a veces no podemos, hablamos de las mareas, no nadar, nadar contracorriente, esos cambios de gobierno, esos pasos que se están dando, ¿no podemos caer a veces en el error de confundir gobierno con poder? Uniendo las tres preguntas, gracias. Bueno. Esto está buenísimo, se pone caliente. Para Javier y quizás también para Arnaldo, desde el punto de vista del actual Tribunal Constitucional con su composición, no es, no tengo, yo soy miembro jubilado del Poder Judicial, pero no participo de lo que está haciendo, de la traición que está haciendo al Poder Judicial la actual composición del Tribunal Constitucional y la cúpula judicial de nuestros tribunales. Pero me pregunto hasta qué punto vamos a decir, dentro del socialismo, con esas dos almas que tiene, hay un alma y un poder muy centralista que creo que es el que está básicamente enquistado en estos momentos en el Tribunal Constitucional, y tengo mis dudas serias de que pueda conseguir dársele la vuelta, básicamente en el tema de las nacionalidades. Bueno, vamos rápido, no sé qué hora es, a ver, para. Bueno, está bien. Lo del derecho penal del enemigo, sí, en los estudios de Laufer, sobre todo de derecho internacional y internacionalismo liberal, se trabaja mucho esto. Recomiendo leer a Raúl Zaffaroni, que es un jurista argentino que estuvo en la CIDH, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Él trabaja mucho este tema y me parece que lo del derecho penal del enemigo se recargó, se disparó al infinito
como todas las leyes estadounidenses. Fíjense, las leyes estadounidenses son extraterritoriales. Por eso pueden aplicar sanciones económicas. Por eso las leyes antiterroristas, como la ley patriota, tuvo su... Es interna, pero se proyecta y está en Guantánamo, digamos. Es territorio estadounidense Guantánamo, pero aplica a cualquier ciudadano que lo agarran en, no sé, en algún lado. Es decir, la extraterritorialidad de la ley estadounidense tiene que ver con todo este proceso de Laufer, pero me parece que con la lucha antiterrorista esto se ha disparado. Y siempre lo primero que aparece es que se anule el principio de inocencia. Es decir, que sos inocente hasta que se te declare. No. Sos culpable y después tenés que demostrar que sos inocente, que es lo que dice Lula da Silva, una locura. Es todo al revés. Entonces eso, ahora yo no soy abogada, no estudié derecho. Lo digo con cierto orgullo también, porque en Córdoba tienen algunos apodos los abogados. Córdoba, la docta, la primera facultad de derecho de los jesuitas en América Latina, toda esta cosa. Bueno, ¿qué es lo legítimo? Está buenísima, me parece que ahí está la respuesta es... lo legítimo es lo que se plantea desde la ideología hegemónica, que es lo correcto, y hoy lo legítimo, lamentablemente, es there is no alternative. Es decir, cómo permea en la vida cotidiana de las personas, en la forma de pensar el mundo, de que la única, aunque el capitalismo funcione mal, es, bueno, mejor malo, bueno conocido que malo por conocer, ¿no? Entonces, eso es la legitimidad se basa en una noción de ideología que no es solamente el ocultamiento, ¿no? La noción esta de que oculto como el fetichismo de la mercancía, sino que aunque sabemos que es reproducción de la ideología, todo lo que hacemos todos los días, igual nos conformamos con eso. Digamos, es un cinismo, eso habla mucho Zizek, a mí me gusta, las chicas, tener una discusión ahí con temas Zizek, pero recomiendo eso porque ahí viene la legitimidad, es algo muy soterrado, porque desde la izquierda seguimos también reproduciendo prácticas que sabemos que van directo a reproducir el sistema, pero bueno, hay como una resignación de la izquierda, sobre todo después de la perestroika, pero después podemos hablar de eso. Que además es fuertemente antipolítico. Es la antipolítica en esencia, la semilla, porque la política es el cambio posible. Pero lo que nos quitan permanentemente es la idea de política como transformación, que me parece que es la médula del Laufer. Es no te metas en política, porque vas a ser un corrupto si no lo sos, y el miedo, ¿no? Entonces el miedo, no participo, chao. ¿Qué se hace en contra del Laufer? Viendo los cuatro ámbitos que charlamos hoy, en Argentina se está debatiendo hoy la reforma judicial. Es decir, no puede ser que nuestro aparato judicial y algunas decisiones muy importantes queden en manos de tres personas, que además tres personas que tienen doble apellido, no sé, que se visten, no sé dónde, compran la ropa, no sé, es como que me ven por la calle y no me ven, porque yo soy de clase inferior. O les tengo que decir doctor, todo doctor, doctor. Es decir, eso se está revisando en Argentina muy seriamente y está bueno. La reforma judicial la propuso el último año de gobierno Cristina Fernández de Kirchner. La carpetearon mal. ¿Para qué reformar? Para ampliar un poquito, democratizar un poquito ese poder. En el ámbito de los medios, la ley de medios, en Argentina, desde la dictadura militar, desde las universidades de comunicación, sí soy comunicadora, desde las facultades se promovió ya en la década de los 70 una ley de medios para fomentar los medios locales, para que además la gente no se entere solamente de lo que pasa en Buenos Aires, sino en otros lugares de Argentina, porque hay Argentina más allá de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que es terrible, pero es así. Entonces, la ley de medios es algo que está ahí. Lo recortaron, bueno, pero está ahí y se puede volver eso y eso es lo que queremos. Después, lo que hablaba recién, el ámbito político, recuperar lo político. Es decir, recuperar lo político, reivindicar el valor de lo público, de lo comunitario, digamos, ir al choque ahí y trabajo de base. Estar con la gente, pero que la gente esté en la calle. Cuando le dieron la sentencia a Cristina Fernández de Kirchner en diciembre, el 6 de diciembre de 2022, estaba la gente afuera de Comodoro Py, un montón de gente, diciendo esto es una aberración y me importa tres carajos que el juez tenga... No está representando yo elegí a esta mujer como vicepresidenta, no puede ser que vengan tres y la quiten de ahí. Es decir, impresionante la movilización popular y ahora en el mes de marzo se va a hacer una fuerte movilización por la memoria. Ustedes saben que en Argentina sí hubo proceso de verdad, memoria y justicia, reparación, y muy, lo digo muy orgullosa, porque fue muy doloroso en Argentina, América Latina, y se está logrando, y eso lo vamos a celebrar, y a la vez un gran apoyo a Cristina Fernández de Kirchner, porque sí hay pruebas de una judicialización y un acoso
permanente contra este líder, ¿no? Y en el plano geopolítico, reclamar la soberanía del Estado. Si el Estado es un Estado soberano y tiene que tener soberanía sobre sus recursos. Hay muchísimos problemas, ustedes saben. México reclama sus recursos y todo lo que tiene que ver, escuchen, con recursos energéticos, saben cuál es la estrategia de Estados Unidos, de Departamento de Tesoro y Departamento de Justicia, judicializar permanentemente a las empresas nacionales. Si ustedes ven, hacen como un rastreo de la cantidad de sanciones económicas en el último tiempo por la OFAC, que es la oficina del Tesoro que genera las sanciones, ¿cuáles son los sectores a donde se dirigen esas sanciones? Que son millonarias, o sea, se las tenés que pagar, porque te hacen juicio por algo que no sé qué. Es Pemex, Petrobras, es decir, son todos sectores estratégicos que los judicializan para desarticular la presencia del Estado en esos sectores. O sea, a través de las demandas judiciales. Y todo lo que tiene que ver con construcción de infraestructura, igual. Se judicializa, incluso a través de ONGs, en México está pasando eso. Se judicializa, porque no, que la carretera, no sé qué, lo judicializa, le meten 500 demandas, entonces tenés que parar el proyecto. Entonces eso es muy complicado y es lo que está pasando. Y se judicializa, ¿saben a quién? A los funcionarios que están trabajando en el proyecto. Entonces, es lo que decía, cualquier proyecto de gobierno nacional popular necesita generar proyectos, ¿de qué? De desarrollo de lo que sea vivienda, infraestructura, educación. Bueno, si judicializan a los que están llevando a cabo los proyectos, la gente no tiene dinero para pagar los costes judiciales, se van. Entonces minan la posibilidad de cambio real desde esa digamos, judicialización permanente. Pero bueno, igual sobrevivimos. El Deep State, sí, es lo que dice Ryan Mills. ¿Quiénes son los que están detrás de la toma de decisión siempre? ¿Quiénes son los que hacen lobby? Bueno, mira, mucho no se puede hacer. Es como el tarado este de Elon Musk. Elon Musk se ríe de todos nosotros, el de Twitter. Tiene influencia en el aparato industrial militar de Estados Unidos, en el complejo industrial militar, lo que sea. ¿Qué podemos hacer en un punto? Visibilizarlo. Porque es el Deep State. Bueno, lo vamos a hacer el Estado visible para las personas y sobre todo en Estados Unidos, que se niega permanentemente eso. Bueno, listo. Vamos a ver, el tema de la legitimidad. El Estado constitucional es el resultado de la combinación de un principio de legitimidad y de un principio de legalidad. El principio de legitimidad está en la Constitución y el principio de legalidad está en el resto del ordenamiento jurídico. El principio de legalidad se renueva permanentemente, porque siempre está el órgano y el procedimiento a través del cual se dicta cualquiera de las normas jurídicas que está por debajo de la Constitución. Una ley orgánica, una ley ordinaria, una ley de una comunidad autónoma, un decreto del gobierno, una ordenanza municipal. Todos los órganos que están legitimados democráticamente van renovando permanentemente el principio de legalidad, o sea, las normas mediante las cuales la sociedad va dando respuesta a los problemas concretos que se van planteando en la convivencia. El principio de legitimidad está en la Constitución y únicamente se puede renovar a través de la reforma de la Constitución. Entonces, ¿cuál es el problema que tenemos en España? ¿Cuál es el problema que tenemos en España? Pues que el principio de legitimidad se estableció en la transición y se vuelve, siempre nos dice, es que la transición, es que nos pusimos de acuerdo siempre y se vuelve con tener. Pero en la transición no se hizo una transición a la democracia, se hizo una restauración monárquica a la que hubo que acompañar el mínimo de articulación democrática del Estado que tenía que tener un Estado en Europa a finales del siglo XX. España es el último país que se constituye democráticamente después de la Segunda Guerra Mundial, el último. Llega un momento en el que, cuando muere Franco, hay que... No se puede continuar, no se puede continuar con las leyes fundamentales, sino que hay que transitar hacia algo distinto. Y ese proceso de transición se hizo, pero el proceso de transición fue una restauración de la monarquía. Una restauración de la monarquía que ya se había hecho en el año 47. La monarquía se restaura en el año 47, en la ley de sucesión a la jefatura del Estado, inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial, en un momento en el que el régimen de Franco se encuentra en una situación dificilísima, ha sido expulsado, no ha sido admitido en Naciones Unidas, etc. Y entonces es cuando se hace la ley de sucesión en la jefatura del Estado y donde España se proclama como reino. Pasa es que, bueno,
reino que hemos pasado la guerra civil, pero es reino. España es una monarquía más, como las que existen en Europa, y es la forma de quitarse el foco que tiene el general Franco. Después se vuelve a reconfirmar esa opción monárquica en 1958, después de los conflictos del 56, que fueron unos conflictos muy serios y que pusieron realmente en apuros al régimen del general Franco, en la ley de principios del movimiento nacional, se vuelve a restaurar, se vuelve a definir la España como una monarquía, y después vuelve a hacerse en la ley orgánica del Estado, donde ya se habla de príncipe heredero, y se contempla la posibilidad de que el príncipe heredero sustituya al jefe del Estado en caso de enfermedad de este, como ocurrió efectivamente que durante unas cuantas semanas el príncipe Juan Carlos entonces ocupó la jefatura del Estado en sustitución de Franco, que estaba enfermo, ¿no? Y después ya viene la ley para la reforma política, que es donde las Cortes del general Franco deciden cómo se va a transitar de las leyes fundamentales a la futura Constitución que tenga que hacerse. Y ahí ya se fija el segundo elemento, o sea, las piezas claves de la restauración monárquica que se disfraza de transición a la democracia quedan definidas en la ley para la reforma política, donde está la monarquía y las Cortes Generales, el Congreso de los Diputados y el Senado, que se definen, y que hay un debate muy intenso en las Cortes de Franco sobre lo que tiene que ser la composición de las Cortes Generales. Y se llega a lo que se llega, los 350 diputados con el mínimo de 2 por provincia, etcétera, etcétera, y después un Senado provincial con 4 senadores por provincia, más en aquel momento había 50 senadores de designación real. Así es como se está en la ley para la reforma política, y con eso se inicia el proceso de transición, que se completará con la ley electoral, el decreto ley de normas electorales que hace el gobierno Suárez, predemocrático, que ha sido nombrado por el rey, pero que todavía no existía unas elecciones democráticas a Cortes. Y entonces las tres piezas claves, la corona, las Cortes Generales y el sistema electoral, son preconstitucionales. Y esos tres elementos se integran en la Constitución sin que las Cortes Constituyentes, las Cortes elegidas el 15 de junio de 1977, introduzcan la más mínima modificación. Las piezas claves del sistema político español son preconstitucionales. El debate se produjo en la ley para la reforma política en las Cortes de Franco y no en las Cortes Constituyentes, que no debaten en absoluto sobre este tema. No debaten en absoluto sobre este tema. Las Cortes Generales es una vergüenza. Cuando uno ve el debate que hay en las Cortes, en la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados, que es donde se hace realmente el debate, cuando llega el artículo del Congreso de los Diputados y del Senado, se había dejado en blanco en el proyecto de ley con base en el cual se inicia el debate. El artículo del Congreso de los Diputados y del Senado están en blanco, en blanco. Y cuando llega el momento en el que se va debatiendo artículo por artículo y llega el debate de ese artículo, no se debate. Y se dice, bueno, ya lo veremos al final. Y cuando llega el día 19 o el 20 de junio, que ya se ha debatido íntegramente todos los artículos, se produce, bueno, vamos a hacer la votación final. El presidente dice, oiga usted, que quedan estos dos artículos. Y en media hora se resuelve. ¿Y cómo se resuelve en media hora? Cogiendo los dos artículos tal como estaban en la ley para la reforma política, cambiando solamente los 50 senadores de designación real por los 50 senadores autonómicos. Así se hizo la Constitución. Esa Constitución tan maravillosa y en la que... Los piezas claves... La monarquía, y todo se hace, y después se establece un artículo 168, que es una cláusula de intangibilidad de la Constitución para la protección de la monarquía. Entonces, el problema que tiene ahora mismo la sociedad española es que se hizo un cierto ajuste de cuentas con el régimen del general Franco.
se hace un cierto, es decir, es, no, la Constitución del 78 no son las leyes fundamentales, eso está claro. Y la democracia de estos 40 años no es comparable con lo que fueron los 40 años del régimen. Se hace un cierto, pero un limitado ajuste de cuentas y condicionado todo ese ajuste de cuentas a que en ningún caso se vaya a poner en cuestión la monarquía. Esa es la esencia del proceso de transición de las leyes fundamentales a la Constitución. Y claro, el problema es que entonces es un sistema que no tiene capacidad de reforma. La Constitución española no tiene capacidad, no se reforma ni se va a reformar, ¿eh? Vamos, vendrán las reformas que vengan de la Unión Europea. Cuando venga alguna reforma de la Unión Europea, se hará porque no hay más remedio que hacerlo. Pero ya está. Ahora, reformas internas de ajustes de cuenta con los 40 años del régimen del general Franco, que se hizo un ajuste de cuenta tan limitado en el año 78, más los ajustes que tenemos que hacer como consecuencia de la ausencia de reformas y de las barbaridades que se han hecho en estos 40 años. Eso exige una reforma de la Constitución, y la reforma de la Constitución la tienen que hacer esas Cortes Generales, que no la van a hacer. Que no la van a hacer. Y, por lo tanto, estamos condenados. Y esta es la gran patología. Esta es la gran patología constitucional española. La incapacidad de la reforma. No hay ninguna Constitución democrática que haya subsistido sin reformas. Ninguna. Yo siempre, a los alumnos les explicaba siempre y les situaba el caso de Alemania, ¿no? Alemania hace su constitución, la ley fundamental de Bonn, con un país ocupado después de la Segunda Guerra Mundial, con todo lo que sabemos. Y entonces hacen la ley fundamental de Bonn y conscientes de que tienen muy poca legitimidad de origen, que están haciendo un documento vigilado por los americanos, que lo están, que está muy, muy dirigido desde fuera. Y entonces, ¿qué es lo que han hecho los alemanes? Reformar la Constitución en 62 ocasiones. 62 ocasiones. Ha sido la forma de renovar la legitimidad. Nosotros demostramos, y se exige mayoría de 2/3 en ambas cámaras, ¿eh? En el Bundestag y en el Bundesrat. Mayoría de 2/3. En 62 ocasiones se ha reformado la ley fundamental de Bonn. Y ha sido la forma de demostrar, de una forma mayoritaria, casi unánime, que estaban de acuerdo con esa Constitución y que la reformaban porque querían seguir viviendo bajo ella, porque la consideraban. Lo mismo que se hace con las casas, que se reforman y se cambian para poder seguir viviendo en ellas. Pues lo mismo. Esto lo hicieron. Hasta tal punto lo hicieron y transmitieron legitimidad que cuando cae el muro de Berlín y se integra la República Democrática de Alemania en la República Federal de Alemania y se queda constituida de Alemania, ahí no hubo que hacer ninguna reforma de la Constitución. Simplemente el territorio de la DDR, de la República Democrática Alemana, se convirtió en 5 nuevos Länder. Se añadieron 5 nuevos Länder a la Constitución, de acuerdo, y siguió la ley fundamental de Bonn. ¿Por qué? Porque había renovado su legitimidad periódicamente y, en consecuencia, era una norma plenamente legítima. Eso es lo que en España no tenemos. En España tenemos la legitimidad de la transición, y la legitimidad de la transición ya no da más de sí. Ya no da más de sí. Y al mismo tiempo impide que se pueda hacer una reforma, que se pueda hacer una reforma de la Constitución y que, en consecuencia, podamos tener una legitimidad que sea expresiva de la complejidad de la sociedad española y que resuelva, además, montones de cosas que tenemos ahí. Yo estoy en el cementerio de Sevilla, tenemos una fosa en la que han aparecido más de 2.000. Y esperemos que a finales de este año ya estarán culminados todos los trabajos de recuperación de todos los restos. Más de 2.000 en el cementerio de Sevilla, ¿no? ¿Eh? Entonces, y en el conjunto de la provincia, le da uno no sé qué pensar cuántos puede haber, ¿no? Bueno, que ya... Termina. No, ya es que si me pongo a hablar, hablo demasiado, que hable Arnaldo ya. No. Sí, yo voy a tratar de ser muy breve porque ya han contestado a las preguntas. Haciendo un resumen de lo que puede ser una paradoja en este momento que algunos solemos comentar en los medios públicos, y es con respecto a la imposibilidad de reformar la Constitución, etc. Hoy la paradoja es
que en España hay un gobierno progresista porque las izquierdas plurinacionales del Estado lo hacemos posible. Es decir, los que nos queremos marchar somos los que hacemos posible que haya un gobierno de progreso en el Estado. Eso a mí me parece muy significativo y muy paradójico. Es decir, no hay mayoría progresista en el Estado sin nosotros y los catalanes. Y eso exige o debería exigir... No habría democracia en España sin el nacionalismo catalán. Por eso digo que... No habría democracia. Pero que es curioso porque nosotros nos queremos ir. Nos vamos a quedar un rato, ya sabemos. No nos da la cosa, pero... Yo, lo de gobierno y poder, nosotros comprobamos a día a día que no es una cosa, que no es lo mismo. Es decir, uno puede acceder al gobierno y sabe que hay determinados mecanismos que te impiden ejercer el poder en determinados ámbitos. Bueno, yo, aquí que estamos en Guipúzcoa, me acuerdo de nuestra gestión en la Diputación de Guipúzcoa, ¿no? Entonces, la campaña mediática que se suscitó en contra, las mentiras, las manipulaciones, etcétera, aquella reforma fiscal que iba a llevar a todas las empresas de Guipúzcoa a irse del territorio, etcétera, etcétera. Entonces, somos muy conscientes de que una cosa es el gobierno y otra es el poder. Pero también somos muy conscientes de que en el tramo vital y político tú tienes que seguir gestionando las instituciones a favor de los intereses de las mayorías populares. Quizás no llegarás a hacer todo lo que tú quieres hacer, pero tú necesitas hacerle ver a la gente que tú eres una herramienta útil para que la gente viva mejor. Y eso para mí es fundamental, porque si no, tú puedes estar permanentemente planteando una oposición frontal que quizás ideológicamente te sirva para estar cómodo, pero... La gente necesita soluciones y con los panoramas que se nos presentan, tanto en términos políticos, sociales y económicos, nosotros somos de los que pensamos que efectivamente nosotros sabemos bien que una cosa es el poder, otra cosa es el gobierno, pero nosotros queremos el gobierno porque nosotros aspiramos al poder. Es decir, nosotros aspiramos a construir una república vasca y un Estado vasco. Antes hemos estado comentando que hay una parte de la izquierda que hace debates en torno a este tema y le da como un poco repelús hablar del poder. No, nosotros queremos el poder, sin complejos, porque si no tenemos poder no hacemos políticas públicas alternativas, Nosotros aspiramos a construir poder popular, poder nacional vasco popular, en un Estado vasco y en una República vasca, y ya está. Y si eso exige un camino largo, ya sabemos que es largo, tenemos paciencia, tendremos perseverancia, etcétera, ¿no? Con respecto a la legitimidad, esto sí que es un debate filosófico, así que no me voy a extender mucho. Yo estoy de acuerdo en que la legitimidad jurídico-material emana de la Constitución, pero para mí la legitimidad emana de la voluntad popular. La voluntad popular para mí es la pieza y el caballo clave, las mayorías sociales y populares que son los que hacen no todos los proyectos legítimos, porque también puede haber proyectos que no sean legítimos y objetivos que no sean legítimos. Hitler obtuvo una mayoría, no una mayoría, pero sí un grandísimo resultado electoral, pero no todos los objetivos son legítimos. Entonces yo diría, la voluntad popular, para mí, y lo hemos estado comentando antes de entrar aquí, todos los procesos de transformación hay que hacerlos con la gente. No se pueden hacer sin la gente, no se puede hacer en laboratorios, no se pueden hacer en despachos institucionales. Los despachos institucionales vienen después. Primero es la hegemonía y el sentido común de la gente, la hegemonía cultural, por una sencilla razón, y con esto concluyo. Si tú lo fías todo a la dinámica parlamentaria, a la aritmética parlamentaria, tú llegas al gobierno y cambias leyes, pero esas leyes dependen de otra aritmética parlamentaria. Es decir, que cuando cambia la aritmética parlamentaria se cargan todo lo que has hecho tú, salvo si has hecho los cambios con la gente. Si tú has hecho los cambios con la gente y la gente entiende que eso que has hecho tú es de sentido común y que eso que has hecho tú le beneficia, ya es mucho más difícil cambiar las cosas. Y creo que esta es una de las lecciones que la izquierda tiene que aprender. Igual vamos más despacio, pero yo, y con esto concluyo, vamos más despacio porque vamos lejos. Eskerrik asko. Muchísimas gracias a los tres, a Silvina, Arnaldo y Javier, eskerrik asko. Bueno, para terminar, igual tomo prestadas tus palabras, Silvina, que te hemos escuchado en un vídeo.
y va al hilo de lo que estaba comentando Arnaldo, y es que ante esta realidad a veces nos quedamos paralizadas, ¿no? Porque es todo muy grande, todo, bueno, todo ese engranaje de poderes, pero que no nos quiten la política es la solución, decías en esa entrevista, y tomo esas palabras porque bueno, nos dan qué hacer en el futuro. Dicho esto, terminamos la charla de hoy. Denbora agortu dugu egia esan, unibertsitatea itxi egin behar da, beraz eskatuko dizuedan gauza bada, ateratzerakoan hemen sarreran baino atera kanpora. Gainera gaur eguraldi ona dago, ez dago hotz askorik ere, beraz egon gaitezke hor pixka bat hitz egiten, baina kanpoan. Eskerrik asko denei.